कारुणा घना घनत्यम भक्त सकलन गुणान्वश वंदे गुरुसे चरणारविंदम त्रिविग्रहाराधन नितनाना सिंगार तन्मंदिर मार्जनादौ त्रिविग्रहाराधन नितनाना सिंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तश्च भक्तांश्च निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् युक्तश्च भक्तांश्च निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् संशारदावानलनीलोक Ya hay algunas personas en línea. Tenemos con nosotros el tema del día de hoy. Es cumpliendo el propósito, tu propósito. Fue un tema que sugirió Maharaj para pensar en nuestro liderazgo, las diferentes agendas que están teniendo lugar en el mundo el día de hoy. Él pensó que este tema es muy apropiado para enfocarnos en nuestros tiempos. Específicamente en mi caso estoy pensando en el corona, cuánto tiempo más, si va a regresar, si se va a poner peor la segunda ola. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro sadhana durante estos tiempos? ¿Cómo vamos a permanecer entusiastas? ¿O si vamos a estar restringidos al Internet en todas estas situaciones? Esas son algunas de las cosas que se discutirán. Gracias, Maharaj, por tomarse el tiempo de hablar con nosotros y estamos muy ansiosos de escuchar de usted. Hare Krishna. Hare Krishna. Did you chant any, or should we ¿Ya chant for cantan, ya just chant cantaron for o a couple debemos cantar minutes and un poco? Vamos a cantar por unos minutos. So everyone, if everyone can mute their microphone, because the unfortunate thing is that. Por favor, los demás pudieran cerrar su micrófono, porque por las diferentes velocidades de Internet va a haber una especie de eco o retraso. Así que todo el mundo puede cantar para sí mismo cuando llegue el tiempo. श्रीमते भक्तिवेदन्त स्वामिनिति नामिने Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vastyatya Deshatarine Jai Shri Krishna, Jai
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadha Shivashari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishwad, Paramahant Parivaj, Vitalya, Shto, Tarashita, Shishimad, Abhaya Charana, Rabindra, Bhakti, Vedanta, Swami. Jayam Vishwad, Paramahant Parivaj, Vitalya, Shto, Tarashita, Shishimad, Shila Bhakti, Siddhanta, Saraswati, Goswami, Bharat, Thakur, Prabhupada, Ananta, Bhakti, Vaishnava, Vindiki, Namacharya, Shila Haridas, Thakur, Ki, Prem Sekho, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivashari Gaura Kundaki Shishi Radha Krishna Kupaka Vinashamakunda Radha Kundaki Gavadanki Vrindavan Dham Ki Mayapur Dham Ki Kungamayi Ki Jamunamayi Ki
Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Samabhata Bhakti Vrindi ki, Shri Gurudharma Harinam Sankirtan ki, Brihat Vidanga ki, Itai Gaur Premanandi. All glory to the Assembly of Devotees, all glory to the Assembly of Devotees, all glory to the Assembly of Devotees, all glory to Shri Guru, Shri Gurani, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna, es un placer tener esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Un segundo, algo hay aquí para evitar los ruidos. El tema del día de hoy es cómo mantenernos enfocados. Ante todo, la primera parte de esto, del tema del día de hoy es, de esta clase es, cumplir con tu propósito, con tu misión. Así que veamos esto primero. Y entonces, quiero decir algo y luego leer un verso del Bhagavad Gita que trata de esto muy precisamente. Y entonces discutiremos la otra parte de cumplir con tu misión y mantenerte enfocado en estos tiempos tan inciertos. Así que la primera parte de lo que quisiera presentarles el día de hoy es cuál es nuestro propósito, nuestra misión. Tenemos que comprender. Hace muchos años, cuando yo salía regularmente a distribuir nuestros libros al público, mi presentación muchas veces era: ¿cuál es tu objetivo? A la gente, al ir caminando. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy haciendo una encuesta. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Y la mayoría de las... La mayoría de ellos simplemente se me quedaban viendo y empezaban a pensar, tenían que pensar. Entonces era muy común, empezaban a hablar de cuestiones de su familia. La gente casada cada vez es menos común el día de hoy, pero era más popular en aquellos días. Así que los jóvenes dirían: bueno, yo estoy estudiando esto, quiero estudiar esto otro. Pero nadie sabía la respuesta, todo el mundo quedaba sorprendido. Y yo trataba de preguntarle a la gente: ¿no crees que es importante que te mantengas enfocado en la vida para saber cuál es tu, sabiendo cuál es tu objetivo? Porque entre más nosotros nos asociamos con la superficialidad, la cual es constante en nuestra mente, en nuestra filosofía, nosotros decimos cuáles son las tres miserias que proceden de este mundo, que nos afectan. Adidaivan, las cosas que vienen de la naturaleza, de las fuerzas que son mayores que nosotros, más fuertes. Adibaudika, las dificultades que vienen de nuestra propia mente, de nuestros cuerpos. Y es algo que sucede todo el tiempo. Y también las cosas que vienen... Las cosas que vienen de otra gente, las cosas que vienen de nosotros mismos, es decir, tenemos mosquitos, gente molesta, insectos molestos, y muchas cosas molestas. Y también tenemos nuestra propia mente, que algunas veces nos ofrece placer y algunas veces nos da dolor, sufrimiento. Así que todas estas cosas juntas, estas hacen la vida incierta, porque de hecho, entre más tenemos un objetivo cierto en la vida, un verdadero objetivo fijo, en esa misma medida,
the less uncertainty there is. La vida se vuelve But menos incierta, pero estamos siendo bombardeados en la sociedad moderna por cierta gente, en la forma de superficial, objetivos superficiales que nos dan y que nos enseñan. Objetivos superficiales, cosas superficiales, que de hecho no tienen ningún beneficio para nosotros, para la persona real que es el alma. Y ahí tenemos sentimientos de que si yo hiciera esto, si yo arreglo esto, si yo tuviera más dinero, si yo pudiera incrementar mis ingresos, por tanto, todo mundo estaría seguro. Y queremos estar seguros. La naturaleza del alma es Satchit Ananda. Sat significa eternidad. El alma es eterna. Y por lo tanto, el alma nunca se siente en su forma original, nunca siente en su estado original ninguna ansiedad, ningún problema, porque somos eternos. Pero cuando cuando nuestra eternidad se olvida, entonces estamos en un estado constante de ansiedad tratando de volvernos eternos. Las mujeres a veces hacen esto yendo a los médicos. Entre mayores, más cosméticos usan, tomando suplementos de esto y de esto otro. No es que no debamos hacerlo. Los hombres pierden cabello, etcétera. Cualquier cosa que hacemos para tratar de sentirnos que este cuerpo tan temporal es permanente. Entonces tratamos de asegurar ciertas situaciones, como queremos un hogar, queremos esto, queremos aquello. Y esto, por supuesto, necesitamos un hogar. Una familia necesita un hogar, pero no es permanente, porque incluso si lo tuvieras, una vez que lo tienes, que lo tengas, ¿realmente te pertenece? Por lo menos en los Estados Unidos, cualquiera tiene que pagar impuestos de propiedad. ¿Y qué pasa si no pagas tus impuestos de propiedad? Después de cierto tiempo, puedes tener tantas restricciones y te quitan la propiedad. No te quitan tu propiedad, pero si no pagas, van a ver que se vuelve insoportable para ti si no te la quitarán. En el Srimad Bhagavatam hay ciertos versos que dicen: ¿a quién realmente le pertenece este cuerpo? ¿Es mío? ¿Cuántas entidades vivientes están viviendo en este cuerpo además de mí mismo? Yo soy aquí en el corazón, yo soy y no puedo controlarlo. Pero un pequeño germen a veces puede controlar mi cuerpo más de lo que yo puedo. Un pequeño germen, como este coronavirus, un pequeño virus puede crear problemas y te controla más de lo que tú puedes controlarlo. Es como este verso famoso en el Srimad Bhagavatam que dice, Sri Prahlad Maharaj, son oraciones al Señor Nisimhadev, le dice, querido Señor, alguien... ¿quién tiene el bote más seguro, el navío más seguro? No hay prevención absoluta de que no se hunda. Siempre estaría en peligro. ¿Y quién es el mejor médico que evite que haya enfermedades? Así que, aunque todas estas cosas nos representan, la seguridad es tal. Es para hacernos sentir para que el alma se sienta confiada y a gusto en esta situación tan, tan desagradable. Vivimos en un ambiente, vivimos en el templo material y el cuerpo siempre está cambiando. Así que esto nos ayuda realmente a entender cuál es el propósito de la vida. Ahora, cuando nosotros compramos algo en una tienda o nosotros, a veces compramos simplemente una bolsa de clavos, no es que necesitemos instrucciones. Hay algunas cosas
Todo lo que es este complejo de usar como una máquina siempre viene con un manual. Cómo necesita funcionar todo, especialmente cada máquina completa o artículo que compramos, viene con un manual. Así que entre más completo, lo más complejo que haya, lo más complejo alrededor nuestro es el universo. Y el universo también tiene su manual, que se llama Veda. Los Vedas son los libros eternos del conocimiento y se nos entregan para enseñarnos cómo funciona este mundo y cómo navegar por este mundo. Es como si ustedes van a algún lado, ustedes necesitan un mapa. Hoy en día la gente tiene GPS o algún tipo de sistema de navegación, pero aún así, si van a algún otro lugar, necesitan un sistema de navegación. Y así, al ir por esta vida, por esta existencia material, necesitamos sistemas de navegación. Necesitamos saber qué, cómo, cuál es el propósito. Tal como uno de los grandes devotos del Señor hace 500 años, cuando el Señor Chaitanya Mahaprabhu apareció, quien es, algunas personas lo consideran un gran santo, pero nosotros entendemos que es una encarnación de Krishna. Así que el Señor Chaitanya, uno de sus grandes devotos, Sri Sanatana Goswami, él se acercó al Señor en una actitud muy humilde y le dijo: mi querido Señor, estoy muy estupefacto, porque no sé. Toda la gente me dice que soy una persona muy educada, muy erudita, que hablo idiomas, y además sé de medicina y todo esto, pero yo no sé quién soy yo. No sé por qué estoy sufriendo. Así que si no sé quién soy y no sé por qué estoy sufriendo, ¿qué decir de conocer algo más? Así que, de otra forma, es decir, ¿cuál es el propósito de la vida? Y el propósito de la vida es ser feliz. Y eso es natural porque es el aspecto eterno, otro aspecto eterno del alma es Ananda, bienaventuranza. Eso es lo más esencial para el alma, incluso más que sentir que somos, o sea, que percibir nuestra existencia eterna o adquirir conocimiento eterno, quién soy y cuál, lo que esté relacionado, lo más esencial para todos nosotros es ser feliz. Ese es el anhelo, el alma lo anhela, lo desea, porque el alma es capaz de procesar la felicidad ilimitada. Así el alma es tan poderosa que en Krishna es tan maravilloso la fuente de todo, la felicidad. Por eso Krishna está tocando su flauta y siempre está lleno de bienaventuranza y nos muestra su misma forma, la forma que nos muestra. El propósito de la vida es estar conmigo y ser feliz. Si vemos a alguien, leemos en una revista o vemos en la televisión, lo que sea, si vemos a alguien en el internet, alguien que está muy feliz, queremos conocer a esa persona para saber cuál es la fórmula. Así que Krishna es la persona más dichosa. Y eso es lo que él nos está diciendo. Que tú eres un ser eterno, bienaventurado, por eso tienes que ser feliz. Por eso es natural que busquemos la felicidad. Pero si estamos buscando en los lugares equivocados, entonces, así como me acuerdo de cuando yo era joven, había esto de buscar el conejo de Pascua y lo escondían y todos los niños iban a tratar de encontrarlo. Así que Krishna generalmente está buscando que todos sean, procurando que todos sean felices. Pero cualquier cantidad de felicidad que encontremos durante minutos, una hora, 3 días, una semana, en las vacaciones, un mes, nunca es suficiente. Nunca estamos. Puede que nos sintamos satisfechos por unos cuantos minutos, horas, días o incluso por algunos años. Pero debido a que
que no estamos conectados con la fuente, y ese es el ejemplo clásico. Ese ejemplo se da en las escrituras védicas. Si un pez está fuera del agua, no importa qué es lo que hagas por el pez no estará feliz. Y así, si no estamos conectados con Krishna, no podemos ser felices. Y por lo tanto, Krishna dice, él dice en el Bhagavad Gita que él, que significa que Krishna está diciendo que uno debe volver a mí y dejar este lugar. ¿Y cómo lo describe este lugar, a este mundo, a este universo, este ambiente material alrededor nuestro? Él dice que es Dukalaya. Está lleno de dificultades, tal como nosotros hemos discutido las tres miserias, tipos de miserias. Y prácticamente siempre están con nosotros. Es demasiado, hace demasiado calor, demasiado frío, etc. Así que Krishna dice, siempre hay alguna perturbación. Pero debido a que estamos tan ansiosos de ser felices, desarrollamos, tenemos un ajuste psicológico para ajustar cualquier situación. Me acabo de acordar de un ejemplo. Fue en el 1979, yo estaba en Argentina, y sí, en el 79, pudo haber sido 78, bueno, como sea. Ellos tenían la revolución y el dinero, que antes era como 3 pesos equivalían a un dólar, se convirtieron en casi un millón por dólar. Y así, yo fui a comprar a un 7-Up y de cambio me dieron así una bolsa grandísima para de cambio. Yo ni siquiera podía contar. Dije, wow, qué situación tan pesada. Y el hombre me volteó a verme y me dijo, bueno, por lo menos aquí comemos bien. Así que tenemos la tendencia, incluso a pesar de que muchas cosas estén yendo mal, bueno, no es tan malo. En otra ocasión, yo estaba distribuyendo libros y estábamos en Nuevo México, y en esa parte de Nuevo México que es tan desierto que no se ve ni siquiera una planta, y fuimos a una estación de gasolina para llenar el tanque y solamente había unas pocas rocas en la arena. Y en esa época todavía había empleados para llenar el tanque. Llegó y me dijo, y le dije, oh, qué lugar. Y me dijo, sí, ¿no? Es tan hermoso cuando brilla el sol sobre la arena. Así que ese es el asunto. Tenemos la tendencia de encontrar o de ajustar. Por eso Krishna dice, Ashashvatam, es temporal. Incluso cualquier ajuste que hagas, no importa lo que es, cómo estés tratando de adecuarte a la situación, y lo haremos, porque estamos tan ansiosos de ser felices. Vamos a aceptar el mayor grado de felicidad, como se dice en India, que cuando quiera que vas al mercado, compras lo que sea que haya disponible. Así que aplicamos eso a nuestra vida. Cualquier grado de felicidad puedo encontrar, voy a aceptarlo y trataré de tener tanta felicidad de eso como pueda y mientras dure, porque no puedo vivir sin felicidad. Y hemos visto lo que le pasa a la gente, especialmente en este país, en los Estados Unidos, que cuando la gente está demasiado privada de felicidad, se enloquecen tanto que cometen asesinatos en serie, torturan a otros, se vuelven completamente enloquecidos, porque el alma tiene que tener felicidad, y si no puedes encontrar felicidad, es como la música moderna actual, el rap se ha vuelto muy popular
Algunas personas lo hacen de manera muy positiva, no sé, yo no la escucho, pero ahora, por lo menos al principio hablaba de drogas y de sexo y de esto y de aquello. Es como, no era tan positivo ni social, ni política, ni económicamente positivo, porque si no puedes encontrar felicidad en los aspectos, artículos externos de la vida y no podemos sacar de ahí felicidad, entonces la gente busca felicidad en la crueldad, encuentran felicidad en el poder, en algo. Pero nosotros tenemos que encontrar una fuente de placer, incluso aunque esa fuente de placer signifique violencia. Y así volviendo al punto original, ¿cuál es el objetivo? Ese es el sentido total del Bhagavad Gita, y esto es por lo que Krishna muestra y habla el Bhagavad Gita en un campo de batalla. Krishna podría haber escogido a una persona muy santa, como Vyasadeva, o alguno de los grandes sabios, Angira Muni, o algún otro de las otras personas santas, y sentarse simplemente al lado de una hermosa cascada, o en un río, o en viendo arbolitos o la playa, y hablar de la filosofía básica del Bhagavad Gita. Pero Krishna escogió un campo de batalla, porque él mismo dice en el Bhagavad Gita que en este mundo uno tiene que luchar por la existencia, y por lo tanto él escogió, especialmente en esta era tan materialista llamada Kali Yuga, uno tiene que batallar, y tiene que batallar para de alguna u otra manera cumplir el propósito de la vida. Así que algunas personas tienen que batallar para comer apenas diariamente. Yo he observado en muchos lugares que la gente que, no la gente que tiene que luchar como solo para comer y prácticamente están muriendo de hambre, sino la gente que vive al día. Generalmente veo que hay menos ansiedad en la gente que tiene algunas cosas, porque Krishna dice en el Bhagavad Gita, Krishna, es muy difícil adquirir algo, es más difícil conservarla, preservarla, como comprarse un coche. Eso es un esfuerzo, pero después hay que estar pagando con la tarjeta de crédito, y luego tiene uno que repararlo, y así. Esto es difícil de adquirir, más difícil de preservar, y aún más difícil de abandonar, soltarlo. Cuando tenemos que soltar algo, es más difícil. Así que Krishna nos aconseja, solo adquiere lo que necesites para mantener el cuerpo y el alma juntos. Eso no quiere decir solamente vivir en una chocita y con una hamaca y tres árboles, aunque algunas veces la gente encuentra descanso en ese tipo de ambiente, pero eso significa que de acuerdo a nuestra sociedad, a nuestra situación, familia, hijos, de acuerdo a eso, a lo que estemos, procura hacer tu vida lo más simple que sea posible. Uno de nuestros más famosos santos es... nuestros más famosos dichos es vida sencilla y pensamiento elevado. La sociedad moderna muchas veces dice lo contrario, vive de una manera muy complicada, vida muy complicada y no tienes tiempo de pensar, estar siempre todo el tiempo muy ocupados haciendo esto y aquello, tratando de hacer más dinero, tratando de lograr esto, tratando de estudiar más, tratando de ganar más. Es todo el tiempo ocupados, que no tenemos tiempo para cultivar esa felicidad que existe dentro de nosotros. En las escrituras védicas, en el Chaitanya Charitamrita, se dice que
El alma siempre es tan bienaventurada, el alma siempre es eterna. La posición interna de bienaventuranza no es algo que se adquiere, siempre está ahí. Srila Prabhupada nos dio el ejemplo del diamante. Tenemos un diamante, si vemos un diamante así tan bello, translúcido, el material, pero sí. Pero si tiras el diamante en el lodo, no puedes ver esas cualidades. Las cualidades están ahí. El diamante no ha cambiado, pero está cubierto. Así que la existencia material significa que la naturaleza eterna del alma está cubierta, porque el alma es lo que anima, el factor anima. En latín se dice anima. Anima significa vida. Significa ir, trabajar, moverse, porque anima. El alma es el principio activo y, por lo tanto, la naturaleza del alma es siempre salir, surgir, porque la energía del alma siempre está manifestándose y se conecta con lo que esté disponible para nosotros de acuerdo a nuestro ambiente, situación, conocimiento, a nuestro nivel de conciencia. Y así, si estamos conectándonos con las cosas temporales de este mundo, creemos que ese es el propósito de la vida. Y por lo tanto, el Bhagavad Gita nos enseña, es enseñado en un ambiente hostil. ¿Y qué naturaleza material no es hostil? No importa, siempre estamos tratando de obtener, lograr la paz. Quiero establecer el punto de que una vez en Panamá fui las playas ahí son muy rocosas. Ajá, y alrededor hay montañas y colinas. Así que yo quería ir a un cierto lugar y tuve que dar la vuelta. Fui un poco más allá. No quería yo ya regresar, así que voy a ir a la jungla. Hay tantos mosquitos. Y mis brazos literalmente estaban llenos, eran negros, ni siquiera podía ver la piel, quitándomelo y otra capa de mosquitos y luchando ahí en la jungla. Me aventé al agua y yo estaba temblando porque eran tantos piquetes de mosquitos, pero el punto es que yo mi deseo de volver al hogar era tan fuerte que yo decía, ¿dónde hay paz en este mundo? Estoy en una hermosa playa, bonita, con una hermosa puesta de sol y el agua y el cielo y la jungla, pero una vez que fui a esa jungla fui atacado. Y si intentaba nadar por la orilla, quizá había tiburones y esto y aquello. Así que ¿dónde encontramos paz en este mundo? Siempre quiero establecer el punto de que la paz es algo que se alcanza, que se logra. La paz es algo que se logra mediante conectarnos con la divinidad. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿cómo obtenemos esto? Comprendiendo a qué debemos dedicarnos, cuál es el propósito. Y Krishna define este propósito como conectarnos con él. Todo dice Sarva Loka Maheshwara. Todo debe, me pertenece. Es como algunas veces, como un niño recoge algún objeto que le pertenece a sus padres y entonces se lo lleva a sus padres con una sonrisa y les dice, te lo regalo. Y los padres dicen con una sonrisa, bueno, se ponen muy felices. Porque se dan cuenta que la conexión está ahí, el amor está fluyendo con su hijo. Y es lo mismo con Krishna. Él dice, todo me pertenece a mí, pero por lo tanto, cuando uno comprende esto y uno utiliza todo para su propósito, ¿y cuál es ese propósito? La autorrealización. Krishna es la persona más perfecta, quien ha creado los sistemas más complejos.
Nosotros hemos creado computadoras con la inteligencia que Krishna nos ha dado. Hemos creado computadoras, sistemas muy complejos, pero nada que hayamos creado es tan complejo como el DNA o como la estructura de las células. No podemos crear nada que esté tan perfectamente arreglado. Y lo perfectamente arreglado es la naturaleza. Y Krishna tiene esa habilidad y tiene la habilidad también de darnos felicidad material, si eso fuera el objetivo de la vida. Por lo tanto, el objetivo, de acuerdo con Krishna, el propósito de la vida es comprenderlo a él, la fuente de todo. Y Krishna dice, no es que ustedes simplemente deban verme como la fuente de las cosas espirituales. Yo soy la fuente de todo, tanto espiritual como material. Y por lo tanto, tal como el conocimiento espiritual se nos da, de manera que nosotros podamos conectarnos con Krishna, la persona suprema, de manera que podamos desarrollar nuestra relación con Krishna, no tanto desarrollarla, sino despertarla, porque siempre ha estado ahí. Así que, eso es lo que Krishna nos está diciendo. Es decir, él puede hacer los arreglos que sean muy perfectos. Y de acuerdo al karma, él hace arreglos muy, muy buenos para vivir de acuerdo a como si uno vive en la modalidad de la bondad. De acuerdo al karma, obtiene situaciones maravillosas. Vemos que la mayor parte de la gente que están viviendo en esa plataforma y vemos que mucha gente está viviendo miserablemente. Y así, Krishna nos da la habilidad para ser materialmente felices. Pero Arjuna dice que aun si tuviéramos un reino en este mundo con los lujos de los con todas las riquezas de los devas, de los semidioses, no seríamos felices. Srila Prabhupada dice en su significado, hay muchas personas prósperas en este país, tal como ¿dónde encontramos el mayor número de suicidios, dice, entre la gente con dinero? Srila Prabhupada decía, ustedes tienen tantas facilidades materiales, por lo tanto, entonces, ¿por qué la gente se está volviendo hippies? Así que podemos ver hoy lo mismo. ¿Por qué la gente está buscando cambios? ¿Por qué vemos ahora en los Estados Unidos que se acerca a las elecciones, que todo el mundo está criticando unos a otros, a los políticos, este va a arruinar la economía? Puede que arruinen o la compongan por un poco de tiempo, pero cualquier sistema político, cualquier sistema social, ninguno puede resolver los problemas de la vida para que todo el mundo sea feliz. Si alguien descubre, si sabes cuál es la solución, ¿por qué no? Porque no lo aceptan todos. El punto es que la mayor parte de la gente lo acepta, pero no están viviendo en este mundo. Los que la han aceptado van a Vaikuntha, van al mundo material. Es como uno podría decir, ¿por qué la gente que está en el hospital no son saludables? Entonces la salud no existe, porque en el hospital están siendo curados. O podemos decir de la prisión, este gobierno es inútil porque miren lo que estamos comiendo en la prisión. Siempre lo mismo todos los días, y un poco de frijoles y esto y aquello, y un plátano en... ¿Qué clase de gobierno es este? La mayor parte de la gente está viviendo pacíficamente en sus hogares, en la sociedad, pero los criminales están en la prisión. Así que los que estamos en la sociedad, en la existencia material, es porque necesitamos aprender cómo vivir adecuadamente.
Así que la segunda parte de este, de esta presentación es, son los tiempos inciertos. Los tiempos siempre son inciertos si somos, si no tenemos certeza de cuál es el propósito de la vida. Cuando conocemos, sabemos que la vida misma, en todo, está hecha para servir al Señor Supremo y complacer al Señor. ¿Y cuál es el propósito de servir al, de complacer al Señor? Porque el Señor Krishna es la fuente de todo placer. Cuando ustedes nos conectamos con cualquier fuente, tal como nosotros nos conectamos con la fuente de algo en el internet, estamos buscando algo y encontramos el mejor precio, nos conectamos con la fuente y obtenemos el producto. Así, la fuente ilimitada de placer, de felicidad, es Krishna, es la fuente del placer. O podemos leer que eso en un artículo, o en el Bhaktivedanta Vedabase. Así que Krishna es la fuente de todo placer. Y si podemos conectarnos con Krishna, entonces sentirás el placer. Pero la conexión tiene que ser asegurada. Todo mundo, cualquier persona que anda en la calle ve y dice, esa es una conexión segura. Entonces tenemos que asegurar la conexión con Krishna, que no es una conexión como yo no puedo entrar a internet, a Amazon o lo que sea, y pedir algo y diga $49.99, yo voy a dar solamente $5. No, no, así no funciona. No puede hacerse eso. Así que para conectarse con la fuente de placer que es Krishna, la fuente de placer que estamos buscando, la conexión, cómo conectarme con ellos, lo establece la fuente, no la gente que le está buscando, procurando. Así que no pueden simplemente ir a una tienda y decir, dice $10, pero yo solamente te voy a dar $1. Pero eso es lo que estamos haciendo con el Señor Supremo. Krishna nos da tantas instrucciones maravillosas en el Bhagavad Gita, lo que es para ocasiones como esta. Y en tiempos como estos, no son diferentes de otros, solamente es nuestra percepción. Nuestra percepción es que siempre estamos en una posición insegura en este mundo material. Y en el Srimad Bhagavatam dice que este mundo, en este mundo hay peligro a cada paso, pero no lo vemos. Hace 5,000 años hubo una conversación entre Yudhishthir Maharaj y Yamaraja. Y Yamaraja le pidió a Yudhishthir, le preguntó, ¿qué es lo más sorprendente que ves en este mundo? Estaban hablando acerca de las siete, no estaban hablando de las pirámides y las siete maravillas. Bueno, a ver, lo más sorprendente, y él dijo, lo más sorprendente que he visto es que alguien ve que mi bisabuelo, muere el bisabuelo, mueren los padres, pero nosotros vivimos nuestra vida como si no fuéramos a morir. Y él dijo, eso es lo más sorprendente. La gente no toma en cuenta que una cosa está garantizada. Tenemos una garantía en la vida. Para todos. Todo el mundo tiene esta garantía. Tendremos que abandonar este cuerpo y este mundo. Eso está garantizado, 100%. Así que desde hace tiempos remotos en las civilizaciones antiguas, la humanidad está buscando la fuente de la juventud, de la vida eterna. Siempre buscando si hay alguna fuente, y algunas la buscaban en Florida. Algunas personas creen que Florida es un gran lugar, pero de todas maneras hay mosquitos y hay arañas. Así que esto es en lo que debemos enfocarnos. Que la verdadera seguridad en la vida, las verdaderas seguridades en la vida, que una persona nunca nos abandonará y es Krishna.
El único amigo que jamás nos engañará es Krishna. La única el pariente, Krishna dice, yo soy el padre de todas las entidades vivientes. El único padre que nunca nos decepcionará es Krishna. Y cuando nos conectamos con Krishna, entonces sentimos que esa hermosa conexión. Y entonces no importa lo que sucede. No importa lo que sucede. Entonces seremos, siempre nos sentiremos felices porque estamos conectados con la fuente de felicidad y podemos vivir con muy poco o con mucho, eso no importa. Srila Prabhupada dijo que durante la Segunda Guerra Mundial, él dijo que muchas personas había en Calcuta, mucha gente estaba muriéndose de hambre, pero yo no vi a un solo Vaishnava que estuviera en esa situación. De una u otra manera, Krishna tomaba, se hacía cargo de sus devotos, cuidaba a sus devotos, y toda esta gente, porque los devotos estaban dependiendo de Krishna. Por supuesto, uno puede ser un devoto, pero si no estamos dependiendo de Krishna, podemos experimentar un montón de ansiedad. Así que en este punto quisiera leer el verso del Bhagavad Gita y quien quiera que lo tenga. Solo para ilustrar este punto, como Krishna nos dice, cómo siempre recordar, estar siempre conectado y siempre estar enfocado en él. Y este verso, lo partículo, es en el segundo capítulo, en el 56, es uno de los más, mis favoritos del Bhagavad Gita, especialmente el significado, y voy a concluir con este verso. Si alguien quiere verlo y leer conmigo, es el Bhagavad Gita 256. Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, las miserias de otros, de mi cuerpo, miserias de la naturaleza. Cuando hay felicidad, o triste cuando no hay felicidad, y quien está libre del apego, de temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Así que la mayor parte de nosotros, cuando hay felicidad, nos sentimos bien. Pero Krishna está diciendo, no te sientas, no te alboroces con algo tan barato. Si ves un anuncio de un reloj suizo o algo así tan bonito, no te emociones con algo tan barato. Así que Krishna está diciendo, no te satisfagas con algo tan barato de lo que viene en este mundo. Como dice Govinda Das, que esa es una felicidad fluctuante. No te satisfagas con esas cosas. Él dice, y permanece siempre estable en medio de las situaciones difíciles. Eso es lo que se llama una persona de inteligencia fija. Así que Srila Prabhupada, no voy a leer todo el significado porque es muy extenso, pero quiero leer la primera parte que nos ayuda a entender cómo hacer esto. Tal persona tan consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimientos, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas debido a sus fechorías pasadas. Y él ve que por la gracia del Señor sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, cuando alguien va a una corte, al juzgado, el deber del juez es darle la mínima sentencia que le permita rectificar su conducta,
para que le permita volverse, rectificarse. Ese es el propósito. A veces no funciona, pero esa es la forma. Así que aquí, Srila Prabhupada nos está dando la fórmula basada en lo que dice Krishna. Si comprendemos que nosotros hemos vivido muchas vidas, ya no debiera haber ningún misterio. Es como si algunas veces alguien está buscando en el bolsillo y dice, solamente tengo $20, y se empieza a poner en ansiedad, pero se acuerda, oh, sí, gasté los otros $60 comprando esto y aquello. Entonces ya, se me va la ansiedad, porque me acordé del hecho pasado. Si yo recordara cuántas veces he vivido en este cuerpo, Shinarada Muni, el gran sabio, dijo, uno debiera tratar de observar las condiciones de todas, las situaciones de sufrimiento de todas las entidades vivientes, para yo entender, yo he pasado por todo eso en la ahora en la forma humana de vida, debo terminar con ello. Así que podríamos entender que hay muchas personas haciendo cosas incorrectas, molestando a otras personas, hay gente que no maneja bien en el tráfico. Cuando recordamos esto, podemos nosotros pensar, cualquiera que sea mi situación ahora, debido a que me estoy conectando con Krishna, me puedo sentir asegurado con Krishna. De manera que yo pueda acordarme, lo que me pasa es apenas para que me pueda acordar siempre de las miserias de este mundo y conectarme con la naturaleza espiritual. Y Srila Prabhupada habla acerca de la felicidad verdadera. Cuando él está feliz, él le da crédito al Señor, creyéndose él que no merece esta felicidad. Y se debe su felicidad únicamente a la gracia del Señor, porque está puesto en esa condición únicamente para hacer un mejor servicio al Señor. Si alguien piensa, no, pues yo trabajo muy duro, porque mi padre además, también él se hizo a sí mismo. Yo caminaba 5 millas cada día para entregar los periódicos. Yo lo hice, pero no llegué al estándar. Pero tendemos a pensar de esa manera, pero no pensamos, oh, todo eso es la misericordia de Krishna. Porque yo obtuve este dinero, o esta salud, o esta inteligencia, por favor, permítaseme utilizarla para el servicio de esta persona que mediante su gracia me lo está dando. Y siempre seríamos así felices. En la Biblia dice que Jesucristo dice, es mejor dar que recibir. Cuando se tiene esta modalidad de servicio, de dar a otros, se vuelve uno muy feliz. Y cuando estamos en la modalidad de tomar, solo trata de tomar cosas, como cuando eras niño y ves lo que pasa. Y trata de obtener algo de cualquiera. Así que básicamente el principio entero de este mundo es la explotación. Tomar, 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 tomar. Y es tan difícil porque esto causa tanta incertidumbre y tanto estrés y tanta dificultad. Pero cuando vivimos una vida de dar, podemos dar. E incluso aunque no tenga nada que dar, puedo dar conocimiento o puedo dar este Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Puedo darle esto a los demás y se sentirán felices y yo me sentiré feliz. Yo sé que cualquiera siente la mayor felicidad cuando le das placer verdadero a alguien. Esa es la verdadera felicidad. ¿Qué decir de entre más querida sea esa persona para ti, más grande es la felicidad? Por eso hay que dar felicidad a... Fíjense, si damos felicidad a alguien en la calle, nos sentimos bien. Pero si se lo damos a nuestro hermano, madre, hijo, esposa, esposo, mejor amigo, entonces el placer es mucho mayor. Así que, ¿qué decir de dar la felicidad a la suprema persona? Porque él siempre está lleno de felicidad, pero aún así siente la felicidad y el amor, del amor fluyendo de este devoto.
Cristo siente ese placer o esa alegría de sentir el amor fluyendo en nosotros. Y esa es la mayor certeza, la mayor seguridad en este mundo, que nos garantiza que tendremos siempre, que siempre nos sentiremos seguros, que siempre nos sentiremos felices, que siempre me sentiré, siempre comprenderé qué es lo que me está pasando. No quiero confundirme, no quiero estar en ilusión. Yo simplemente quiero ser capaz de disfrutar la vida de la manera en la que se debe vivir junto con la suma personalidad de Dios. Así que estas son ideas que quería compartir sobre ese asunto, tema particular, así que voy a parar aquí. Hay más cosas, pero no quiero tomar mucho más tiempo. Quiero aprovechar algún tiempo para las preguntas. Parece que ya hay una pregunta aquí, incluso antes de que dejara de hablar, así que voy a leer esta pregunta. También pueden leerla en el chat si están en Zoom. Para ser digno de los presentes de Krishna, es parte de nuestro deber pulir nuestro carácter, ser no juzgar innecesariamente, ser amables, ver por el bien de todos los demás y apreciarlos, etcétera. Sí, por supuesto, todas esas cosas y más. Nosotros encontramos todas estas cosas en el Bhagavad Gita, que Krishna dice, esto te ayudará a conectarte conmigo y eso te hará digno. Pero de hecho, Krishna no establece un precio para ser digno. Él dice, en cualquier situación en la que te encuentres, en el Srimad Bhagavatam, el Bhagavatam dice, sea que estés lleno de deseos o sea que no tengas deseos y estés muy estable y seas un yogi meditando o seas un gran devoto del Señor, cualquiera que sea tu situación, si tan solamente aceptas este proceso de bhakti, este proceso de devoción a mí, a Krishna, entonces Krishna lo va a tomar en consideración. Por supuesto, como en cualquier cosa, si empiezas a trabajar en una empresa, tu primer día vas a cometer muchos errores, vas a poner cosas en el lugar equivocado, vas a hacer estas cosas mal, pero a nadie, pero incluso cuando un niño es pequeño, te van a corregir de manera amable. No, es de esta manera, es de esta manera, es de esta manera. Pero si llevas trabajando en la compañía 5 años y haces lo mismo, entonces te van a despedir. Y si el niño hace los mismos errores cuando ya llega a tener 10 o 12, pues entonces va a recibir un fuerte castigo, porque ya debía haber aprendido. Así que también podemos estar en la presencia de Krishna. Todo el mundo en este proceso de conciencia de Krishna está cantando el nombre del Señor. Mientras lo hagas, estás en la presencia de Krishna, pero para hacerte que lo aprecies de manera incremental, tienes que reconocer la presencia de Krishna más y más. Tal como a veces la gente joven no aprecian todo, no aprecian ir a la escuela, no les gusta, no aprecian muchas cosas que sus padres les están diciendo cuando están creciendo, pero cuando ellos se vuelven mayores, ellos dicen, estoy tan alegre de que hayas hecho esto, estoy tan contento de que hayas hecho lo otro. Así que algunas veces, cuando estamos creciendo en conciencia de Krishna, puede que no sintamos, ¿por qué Krishna está exigiendo esto? Es demasiado, o esto me estresa. Pero si seguimos aplicando la conciencia de Krishna y seguimos siguiendo las instrucciones de Krishna, adquirimos todas estas cosas.
ser amable. ¿Qué es lo que dice Krishna? Si quieres serme querido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abandona tu envidia. Abandona tu envidia hacia todas las entidades vivientes. Maitra, ve a todos como tu amigo. Karuna, y siente compasión por todos. No. De lo contrario, toda la gente está sufriendo por esas tres modalidades de la naturaleza material. Y la primera instrucción es, tan solo trata de comprender que yo soy la verdad suprema. Trata de entender eso. Y entonces Krishna dice, solamente trata de verme como el gusto en el agua. Él no dice, ya, ahorititita, y te me rindes. No, eso es al final. Al principio dice, veme como el sabor del agua. Y cuando huelas algo muy, muy agradable, veme como eso. Ve a la gente que tiene inteligencia y entiende, yo se la estoy dando. Porque, y entonces él dice, entonces él dice, trata de siempre mantenerte conectado conmigo y estar conectado conmigo mediante el amor. Y entonces te daré la inteligencia para seguir asociándote conmigo. Y al final del Bhagavad Gita dice, ahora que ya te he dado todo este conocimiento, ahora sí te tienes que rendir. Así que progresivamente progresaremos más en la medida en la que creamos y entendamos en la conciencia de Krishna. Krishna es lo que espera de nosotros, que adquiramos más y más características divinas, santas. Y otra pregunta, que alguien... Si hay alguna otra pregunta, levanten su manito azul en Zoom o escríbanlo en el chat. O en Facebook. I have a question. I couldn't Yo tengo una pregunta. No encontré mi manito azul. ¿Eres el host y no tienes blue hand? Bueno, son dos preguntas. La primera es, en este significado que acaba de leer, de 256 Bhagavad Gita, Prabhupada usa una palabra aquí que realmente llamó mi atención. Cuando habla acerca del devoto, cuando somos felices darle el crédito al Señor, es solo debido a la gracia del Señor que estamos en una situación confortable. Y en la siguiente dice, porque el servicio al Señor... Mi siguiente pregunta es... Se vuelve osado. Osado, ¿a qué se refiere con ser osado? Pero por ejemplo lo está relacionando con ser arriesgado, osado como en las apuestas, y que esto vaya a destruir nuestro bhakti, arruinar nuestros proyectos. A veces se nos pasa la mano, es lo que dice. Ok, puedo darte algunos ejemplos. Ser osado en ese sentido significa que uno debe ir más allá de lo confortable, de lo que estamos contentos. Si queremos progresar espiritualmente, tal, en cualquier cosa, si levantas pesos y siempre estás levantando el mismo peso todos los días, no vas a volverte más fuerte, solamente estás manteniéndolo. Así que también al avanzar en la vida espiritual, si quieres progresar, tienes que siempre ir un poquito más allá. Un poco más allá de tu confort, como en todo, al sumergirnos, si quieres mejorar en los negocios y quieres hacer más dinero, tienes que ir más allá y arriesgarte un poco más. Así que a eso se refiere básicamente lo que Krishna está diciendo, pero no se te debe pasar la mano. Una vez los devotos, creo que, no me acuerdo, Brahmananda y Gargamuni, había dos devotos, y uno de ellos, no sé si los dos o uno o alguien más, y fueron a Pakistán. Y entonces Prabhupada le llevaban los periódicos todas las mañanas para que supiera cómo iba todo, ¿no? Cualquier lugar donde él estaba, ¿no? Y él entonces vio en el periódico el conflicto estaba comenzando en Pakistán, y Prabhupada inmediatamente dijo,
mándenles un telegrama, porque no había internet. Mándenles de inmediato un telegrama de que tienen que regresar. Prabhupada dijo, no tomen riesgos innecesarios, dijo Srila Prabhupada. Así que, una cosa es arriesgar en el sentido de ser osado, y otra cosa es ser tontos. Así que ir un poco más allá, un poco más significa lo que Srila Prabhupada dijo e hizo hincapié muchas veces. Esto es un proceso gradual. No traten de avanzar demasiado rápido, porque de lo contrario, si quieren ir más rápido, van a estresarse, esforzarse demasiado lo que es posible psicológica o físicamente. Así que Srila Prabhupada nos animaba, nos alentaba a hacer más para Krishna, pero a la misma vez nos decía, cuida de tu salud, cuida de tu, es decir, cuida de tu sadhana, asegúrate de leer suficiente, de cantar suficiente. Es decir, haz más servicio, pero a la vez asegúrate de que no te esfuerces de más. Así que esas cosas son las que deben considerarse. Thank you. Gracias. I think I'll hold off on my second question for now. I'm still trying to formulate it. Okay, creo que voy a tratar de formular la segunda pregunta. No, Dayananda Prabhu. Any blue hands, but anybody else have a question? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Or you can raise your flesh hand. O puedes si no encuentran su manito azul, entonces levanten la mano así. Bueno, creo que puedo continuar, si está bien. Me parece que nadie más tiene una pregunta en este momento. Estaba reflexionando también personalmente por lo que he pasado y viendo a otros devotos. Es como algunas veces tenemos que simplemente permitir que la energía material nos deje... continuemos practicando ciertos malos hábitos hasta que entendamos finalmente que eso no es bueno para nosotros. A veces no es tan fácil entender el Shastra debido a nuestro condicionamiento o lo que sea, las influencias externas. Simplemente me estaba preguntando. Yo creo que la conciencia sencilla sería ser más consciente de Krishna, pero... Okay, ya. Pero parece como si algunas personas los hábitos que tienen de cosas así bien sutiles que se han hecho durante tanto tiempo y que se dejen solamente cuando ya se está uno demasiado cansado, harto. Son cosas que me venían a la mente mientras usted hablaba de otras cosas. Bueno, lo primero... es un proceso gradual. El ejemplo clásico de Srila Prabhupada es una mujer está embarazada. Ella puede pensar, ya me cansé de este embarazo, mejor que salga el niño. Pero tiene que esperarse el resto de los 9 meses o 10 meses lunares. En la India se dicen 10 meses, en el occidente se dicen 9. Se tiene que esperar, punto. Tenemos que dejar que se desarrollen. Ahora, otro aspecto de esto es que la cualidad de lo que estamos obteniendo lo más elevado, la filosofía más elevada, la más elevada y más ilimitada, gozo trascendental espiritual, estamos obteniendo la perfección de la vida, estamos obteniendo la oportunidad de detener, de parar con todas las miserias y sufrimientos. Así que, ¿cuál será el precio de ello? Es como si van a una tienda y vemos que se anuncia, este es una joyería, ese es un anillo de 24 quilates y cuesta solo $5.99. ¿Lo creerías? Para mí, al menos en mi caso, el hecho es que algunas veces la conciencia de Krishna puede parecer tiene su precio.
Siento que esto es auténtico, esto es real. Porque para dar lo que ofrece, lo que promete, algunas veces, en otras ocasiones, los devotos de Krishna que que de alguna manera están relacionados con nuestro movimiento y están siguiendo a alguien más y dicen, solamente canten cuatro rondas. Ok, se refiere a otras ramas del Vaishnavismo. O sea, que dicen cuatro rondas, no es lo que dijo Srila Prabhupada. Y entonces, yo les digo, ¿acaso eres más poderoso que Srila Prabhupada? ¿Puedes abandonar todo lo que Srila Prabhupada haya dicho, cantar 16 y los cuatro principios, y esto, y esto, y esto, y obtienes a Krishna? Y alguien más dice, no, solamente haz esto y esto. Así que para hacer que eso suceda, por las matemáticas normales, yo diría que tendría que ser muy potente. Esa persona, el maestro que instruye esto, Srila Prabhupada nos está dando. Sí, es difícil, pero yo me doy cuenta de que tratar de alcanzar la perfección en cualquier cosa, sea en deportes, en la economía, cuando realmente se quiere alcanzar algo, si quiero ser la persona más rica, si quiero ser súper sano, eso requiere, exige un esfuerzo. Un esfuerzo, y el esfuerzo tiene que ser continuo. No, yo quiero ser quiero ser muy saludable, así que lo voy a hacer por 3 meses. Y entonces seré saludable el resto de mi vida. No, tenemos que ser entusiastas de que el esfuerzo de volverse consciente de Krishna es algo. Es un desafío y eso debe volvernos, hacernos entender que lo que estamos obteniendo, estoy obteniendo lo más maravilloso, así que el precio debe ser, ese debe ser el precio. La paciencia es difícil con uno mismo, pero no con todo el mundo, sí. Toda cualidad tiene su precio. ¿Y qué hacemos para ello? El señor Chaitanya nos dijo, Sadhu Sangha, Namakirtana, Bhagavat Sharavana. Así que hay que asociarse con los devotos. Y como dijiste al principio, no siempre podemos asociarnos con la gente como lo hacíamos antes, pero entonces Krishna nos da la oportunidad de asociarnos electrónicamente, tal como las dificultades en ciertos aspectos de Kali Yuga, Krishna te dará algo más. Él vino en la forma del señor Chaitanya para darnos el canto del santo nombre. Y él vino en eras anteriores, védicas, siempre para darnos algo. Pero en Kali Yuga dice que a menos que lo hagas, no hay reacción. Así que Krishna siempre hace el arreglo, así que en este punto, incluso en nuestra escasa conciencia de Krishna que tengamos, débil, Krishna nos está dando toda esta tecnología y podemos estar conectados electrónicamente y podemos tener y podemos escuchar tantas clases, tantas conferencias acerca de Srila Prabhupada y tantas Vaishnavas. Así que si vemos las cosas de esta manera, Krishna siempre me está dando estas oportunidades. Creo que debo aprovechar de ellas, aprovecharlas. Son para mantenernos en un estado mental positivo. A veces la mente es un poco depresiva. ¿Qué es lo que puede ser? Ok, para tener éxito en la vida espiritual se tiene que ser pesimista en la vida material. Tenemos que realmente entender que esto aquí hay una pregunta. La felicidad es una
cualidad del alma y es el objeto vivo de la vida. Pero el sufrimiento del mundo también, porque el alma expira. ¿Es el alma la que experimenta el sufrimiento o quién? No, el alma nunca sufre. Pero la conciencia percibe el dolor que el cuerpo está viviendo o percibe el sufrimiento de las perturbaciones psicológicas o percibe el sufrimiento de las perturbaciones sociales o políticas. Así que cuando la conciencia se conecta con el dolor o con el sufrimiento, con la dificultad, entonces nosotros lo sentimos. Nosotros lo sentimos, pero ¿cómo lo sentimos? Lo sentimos mediante el ego falso. No lo sentimos mediante el alma. Lo sentimos nos pareciera que el alma estuviera sintiéndolo, pero es porque el alma está identificada con el ego falso. Pero el alma no por sí misma no puede abandonar su naturaleza de bienaventurada. Así que estamos pensando, soy un hombre, una mujer, esto, pobre, rico, y los ricos están llevando mi riqueza y por eso estoy en ansiedad. Pero cuando nuestra conciencia está conectada con Krishna, entonces sentimos la verdadera situación del alma. Y aunque tengamos, sintamos o haya dolor físico, Srila Prabhupada nos dio un ejemplo, él estaba traduciendo el Bhagavatam. Su cuerpo, el médico dijo, que el que lo estaba atendiendo dijo que, él dijo, no puedo comprender cómo él puede tolerar el grado de dolor porque prácticamente no hay no hay músculos, la piel está pegada a los huesos. El grado de dolor es increíble. Y Prabhupada estaba cantando, estaba traduciendo el Bhagavatam. Desde luego sentía dolor, pero él era tan trascendental que él estaba más preocupado por los devotos. Él no estaba comiendo y un día llamó un día a Yodhyapati, que es ahora Govinda Maharaj, y le dijo, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que están comiendo los devotos? ¿Están todos felices? ¿Están contentos? O sea, Srila Prabhupada, aunque él no estaba comiendo, estaba muy preocupado por lo que los demás comían, por su conciencia. Él no se identificaba con el dolor. Él no se identificaba con el sufrimiento. Así que cuando el alma está conectada con Krishna, sí, aún pueden percibir el dolor del cuerpo, las dificultades del alma. Podemos perturbarnos cuando al traducir alguien está haciendo ruido. Estas son solo las condiciones de tener un cuerpo material. Pero él nos mostró lo que quería decir, ser trascendental. Una vez Srila Prabhupada entró a donde estaba una de sus artistas pintando, pero se le pegó una chinche a su pie descalzo y entonces la quitó y siguió instruyendo a su pintora. Y entonces vio que la pintora estaba muy nerviosa y le dijo, nada más trata de no dejar las chinches en el piso. Esa era la trascendencia de Srila Prabhupada. Para él era más importante transmitir el mensaje de conciencia de Krishna. Así que cuando el alma está conectada con Krishna, el alma no percibe, el dolor no es importante. Es su importancia. Si están sintiendo dolor en su rodilla, puedes sentir el dolor. Pero alguien viene, la persona que amas más llega y te abraza y alguien te trae tu alimento favorito, te olvidarás del dolor que sientes. Cuando experimentamos ese gusto superior, el Señor, el gusto o las dificultades del Señor. Así que ahora haz por favor tu pregunta.
think you're Creo still que muted. sigue cerrado el micrófono. Hare Krishna, Guru Hare Maharaj. Hare Accept my Krishna. humble obeisances, all Acepte glories to mis Srila obediencias, Prabhupada, todas all las gracias de glories Srila to you. Prabhupada, todas Thank las you gracias a for usted. another Gracias wonderful por otra lecture. Both my maravillosa friend and I are conferencia. just riveted listening to all this transcendental knowledge. Por todo ese I conocimiento have a trascendental, question tengo though una pregunta, no obstante, regarding en exactly what relación Prabhupada con Mahaprabhu exactamente was also saying. This is also playing on my mind algo que también me da vueltas en la because mente porque I want to do something daring. quiero hacer Now, I algo don't know if that is este, foolish osado, no sé or si es my own tonto grandiose ideas or o so mis on. ideas de So I wanted grandiosidad, to ask así que por Her eso quiero Holiness what do you preguntarle a su think that santidad qué es when lo que opina. Krishna, or rather, when we think, I Cuando want to nosotros do this creemos, project quiero for hacer este Krishna, proyecto or I para want to Krishna, do this o quiero for the hacer esto devotees, para los how do we devotos. know that is ¿Cómo really realmente what sabemos que Krishna eso es lo que wants realmente and quiere not Krishna coming out of y my que no viene own de nuestro propio, mental en speculation, propias false especulaciones ego, mentales o el ego falso grandiosity, o de nuestra and then grandiosidad y sometimes entonces? the scale of what I'm thinking frightens me also, but at the same time I Pero al think, mismo tiempo no, I creo want to do que this to serve the. es que So quiero I've hacer got a lot of esto. conflicting Así que hay thoughts in mucho my mind. conflicto y And en mis hopefully you pensamientos y en can mi throw mente. some light to guide me how to go Le further pediría que on me this diera path. luz para So I can give iluminarme. the example of Bueno, le puedo Baladeva dar and el ejemplo de Krishna. Baladeva. When Cuando Vishwanath Chakravarti Thakur was Chakravarti requested Thakur se le to pidió que write the escribiera commentary on un Vedanta comentario Sutra, del Vedanta Sutra, he was already, él. he was very old at that Él ya time, era muy viejo a esa and he edad was y él era, absorbed estaba in the absorto highest, you know, degree en el máximo nivel, máximo Madhurya grado Ras, de Madhurya Rasa, writing about Krishna's pastimes in escribiendo acerca Vrindavan. de los pasatiempos de So Vrindavan. he Así que called Baladeva, él who was llamó a a Shiksha Baladeva, disciple, que era and un said, discípulo de "Why don't Shiksha, you do this?" y le dijo, ¿por qué no haces esto? So he got, so Baladeva got the Así que instruction Baladeva from Shiksha recibió Guru. la instrucción de su But Shiksha then what did Guru. Baladeva do? ¿Pero qué He fue lo went que to hizo the Baladeva? Divinity Fue itself, con la and he deidad de prayed to Govinda y Govinda le oró a Govinda that, please, que por favor, I have no qualification no to tengo do this. cualificaciones para hacer And the esto. deity Y actually la spoke to deidad him in a dream, and le dijo therefore en un called him sueño, Govinda Vasya. But Govinda not only Vasya, did he do that, pero he no went to solamente all hizo the eso, Vaishnavas, sino que and he también said, fue con todos los Vaishnavas y les I've been dijo, given this very me han daring dado task, esta I didn't use that word. tarea tan osada, He de was la no, probably a cual thinking no of it in soy Sanskrit digno. or Bengali or Escribí en Hindi, whatever. But sánscrito, bengalí, lo que sea. And the Vaishnavas gave his Y entonces los blessings. Vaishnavas le dieron So sus if bendiciones. we want to do something, Así que si then queremos hacer we algo, just tenemos que try to get the blessings of tratar de the obtener Vaishnavas, which las is the bendiciones de greatest los Vaishnavas. stamp of Porque approval we could possibly hope for. ese es el mayor sello de aprobación que podemos obtener. Y deseable. So Así here we que have another question tenemos aquí otra that came from pregunta the chat. que hay en el chat. At what spiritual stage is a devotee capable ¿A of qué, transcending bodily en qué pain nivel una and persona illness? es capaz de tolerar la enfermedad y el dolor? En cualquier At any etapa, en stage, cualquier to etapa, some degree. en algún grado. And at what stage ¿Y can one cuál, totally do it? y en qué etapa se puede hacer totalmente? Mahabhagavata. Or Mahabhagavata, as como Srila Prabhupada. Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. he was a Mahabhagavata, he could transcend it to the degree that he did. And we can Nosotros transcend it to podemos the degree that we can trascenderlo according to our en la level medida en la que of. So there's podamos, de no acuerdo a like, nuestro nivel. generally speaking, Hablando en general, when one comes to the point cuando of alguien llega al nishtha, punto de otherwise, nishtha, when one not es decir, cuando is uno really fixed in Krishna ya está consciousness, realmente fijo en conciencia de then Krishna, one is less disturbed cuando uno está by all menos these things. perturbado por todas estas cosas, Because, porque you know, these disturbances are very esas real. perturbaciones son muy reales. And I just yesterday I made the point, if we Ayer read the first hacía verse yo of establecía, Bhagavad-gita-shamrita, mencionaba yo el punto de it says that que if you can control si your puedes controlar speech, if tu you can habla, si control puedes your mind controlar and tu your mente anger, y tu if ira, you can si puedes control controlar your eating and tu, you know, tu consumption comer and your sex drive, y tu impulso sexual, then if you can do entonces, these si puedes things, hacer todas estas then you cosas, can make ya disciples puedes all hacer over the discípulos world. por todo el mundo. So that's how strong the Así bodily es influences are. If cuán you can fuertes just las do these things, influencias malas you can practically son. become a Si Mahabhagavata. se You can pueden controlar challenge todas estas, of. ya se vuelve uno Mahabhagavata. El desafío And es,
de trascender todo esto, todas esas interferencias es demasiado grande, muy grande, tan grande que Rupa Goswami dice que si pueden si puedes trascenderlas, los desafíos del cuerpo mental y sutil, puedes hacer discípulos por todo el mundo. Así que no es algo fácil que se pueda hacer. Y alguien escribió aquí, Sri Devi escribió que es por lo que Bhakti Tirtha Swami pudo soportar tantos dolores, sí, porque él era muy avanzado. Tenemos muchos devotos que han trascendido mucho dolor. Pero el mayor dolor, de acuerdo con Sri Chaitanya Mahaprabhu, es estar separado de Krishna. Así que tenemos que trascender ese dolor primero. Y entonces todos los demás dolores también se irán. Y si no sentimos ese dolor, ese será nuestro mayor dolor. Es como el señor Chaitanya Mahaprabhu dice, cuando él estaba sintiendo bienaventuranza, cuando Ramananda Roy y Swarup Damodar, él dice que tan solo mira, soy como un actor en el escenario. Estoy hablando de que tengo amor por Krishna, pero no tengo ningún amor por Krishna, porque estoy respirando. De otra forma, estoy manteniendo mi existencia material. Por eso no tengo amor por Krishna. Es como un punto negro en un lienzo blanco, es muy obvio. Simplemente estoy haciendo un show, pero no tengo verdaderamente amor por Krishna. No es el amor de separación que uno debiera sentir. No nos enfoquemos tanto en ese dolor. Un dolor, como dice en el Bhagavatam, en el primer canto, quinto capítulo, dice: que si uno entiende bien la causa de un dolor, entonces también la solución. El dolor de separación por Krishna, y tratamos de tenemos que remover la espina que causa el dolor de la existencia material. Así que aquí, Hare Krishna. No, esa no es una pregunta. ¿Cómo ser capaz de discriminar, distinguir, cómo juzgar a otros? Es una buena pregunta. Es decir, es lo que se llama crítica constructiva. Es decir, Rupa Goswami nos enseña en el Upadeshamrita. Él dice que hay mucha gente que son devotos, pero su nivel de conciencia de Krishna no es demasiado elevado. Así que, ¿qué es lo que hacemos? A la distancia, los respetamos. No necesariamente nos asociamos con ellos, porque sus hábitos pueden ser no muy buenos, no tenemos asociación íntima, pero los respetamos. A veces incluso un devoto puede causar problemas, y podemos tener incluso podemos castigarlo, pero interiormente lo debemos respetar. Está tratando de servir a Krishna. Debemos orar: por favor, Krishna, haz que esta persona vea lo que está haciendo, que lo que está haciendo lo está manteniendo en obscuridad. Así que cuando castigamos a alguien, regañamos a alguien, llamamos la atención a un devoto, Srila Prabhupada llamaba la atención a alguien, pero lo hacía por su beneficio, como un padre algunas veces regaña a su hijo para que aprenda a distinguir. Muchos de mis contemporáneos hacían servicio, y entre más servicio hagas para nosotros, tratamos de servirles. Tratamos de
de aceptar que ellos tienen más conciencia que yo, así que quiero hacer servicio para él, preguntarle, aprender, Narada Muni. Con los Bhakti Vedantas y servirles. Esa es mi solución. Juzgar, siempre tenemos que juzgar. O sea, la discriminación siempre tiene que estar ahí, pero no debe ser negativa, debe ser positiva. Siempre mantenerla posible, en lo posible positiva, tratar de ayudar a la otra persona. ¿Otra pregunta? Bueno, todo el mundo parece que tiene ya hambre, así que voy a parar aquí. Quiero agradecerles a todos ustedes por su amable atención y agradecer a mis... Todos ustedes son mayores que yo. Desearía que todos ustedes me bendijeran, sería mi mayor. Ustedes son mayores que yo, les agradezco por haberme tolerado y animarme a estar aquí. Todas las gracias a Srila Prabhupada. Jai. Hari Hari Bol. Jai. Hare Krishna. In the chat, I put the invitation for everyone to assist to the Vyasa Puja for Gurukshetra. Un anuncio de el Vyasa Puja se acerca de su divina gracia Guru Prasad Swami, será el 8 de noviembre. Hare Krishna. Karuna ghana ghana tyam Prapta shakalan gunana vasha Vande gura sri charanara vindam Mahaprabhu kirtana nitya gita Vaditra Madhyan Manasura Senam